Una nueva ola de calor ha llegado a Italia, con picos de hasta 42 grados en las regiones de la llanura padana, la Toscana, Umbría y Lacio, en el norte y centro del país, que vive su mayor sequía en los últimos 70 años y que ya ha vuelto a causar un desprendimiento en los Alpes italianos. La llegada de masas de aire caliente procedentes del Sáhara ha vuelto a disparar los termómetros en la semana más calurosa del 2022 en Italia, según los expertos, y de la que solo se liberará parcialmente el sur del país. Las altas temperaturas llevan golpeando al país desde finales de mayo y proseguirán durante todo el mes de julio. También continuará la falta de precipitaciones que ha caracterizado este año en Italia y que ha provocado la peor sequía en los últimos 70 años, con los principales lagos del país a niveles mínimos y numerosas regiones limitando el uso de agua para la agricultura. Las zonas más afectadas serán la llanura padana, en el norte, muy perjudicada esta zona ya por las sequías del Valle del Po, así como la Toscana, Umbría y Lacio en el centro, con picos de hasta 42 grados y temperaturas que rondarán los 30 grados durante las noches, casi 2 grados más de la media de otros años en esta temporada estival. La sequía y las altas temperaturas ya han afectado el 70% de las cosechas nacionales, causando pérdidas de hasta 3.000 millones de euros al sector agrícola, según la Asociación de Agricultores Coldiretti. A pesar de su mayor intensidad, esta ola de calor no es algo excepcional, sino una realidad que demuestra que se está entrando a una nueva era, la del fuego, la arena y el calor, resaltó este lunes el geólogo italiano Mario Tosi en una entrevista al diario italiano La Repubblica.